¿Vieron eso, amigos? ¿Qué clase de tarpón tiene él ahí enganchado? Debe tener como unas 50 libras ese tarpón. Está ahí mismitico en la orilla. Ahí ya lo tiene. Amigos, el primero del día, muy buen pargo, pero realmente no creo que tampoco esté bueno. Voy a chequear a ver si son 17 o 18 pulgadas, pero no creo que esto aún lo tenga. Vamos a chequear. Ahí está, amigos. Bueno, este tiene que medir 18 y no las tiene, amigos, pero sí tiene 10, 15 pulgadas y medias, así que lamentablemente hay que soltarlo. Ahí se va tranquilamente, amigos. Aquí está, amigos. Miren qué clase pargo ese. Pues esto va dedicado a todos ustedes, amigos pescadores. Es un pargo que debe tener unas 5 libras. Vamos a medirlo a ver qué tal. Si no tiene las 18 pulgadas, pues ni modo, hay que soltarlo. Pues si tiene 19 pulgadas, amigos.
para la casa, amigos. Miren qué clase de belleza ese. Pues tiene 19 pulgadas y medias, así que para la casa. Me encanta, tremenda calidad de peces, ¿ok? Fantástico. Recuerden que estamos aquí en Isla Morada, en la milla 78, amigos, pescando con las mojarritas vivas. Ahí está, amigos, es el tercer pargo ya. Lamentablemente también está muy chiquito, así que hay que soltarlo, ¿ok? Vamos a soltarlo. Miren eso, amigos, en comparación con el otro grandote, pues este yo creo que debe ser el hijo. Sin duda vamos a soltarlo. Pero súper chulo, muy bonito. Ahí está, amigos. Ahí está. Puro pargo hoy, amigos. Miren, amigos. Pues ha llegado la reina del mar. Es una rabi rubia. Es una rabi rubia y lamentablemente también está muy chiquita. Pues al parecer, hoy es el día de los pargos, amigos. Ahí está. Está muy chiquito, hay que soltarlo. Ahí está, amigos, un ronquito. Recuerden que este no tiene medida y fritos son muy ricos. Amigos, pero está chiquito.
osito gata, pues realmente no jaló mucho, pero igual está bueno. Pues ahí está, amigos. Vamos a soltarlo. Ya está lloviendo, pero seguimos pescando para ustedes. Ahí está. Realmente hoy es un día de pargos, puro pargos. Vamos a soltarlo. Amigos, pues puro pargo hoy nada más. No sé dónde están los gallegos, no sé dónde están las cuberas. Bueno, pues lo vamos a soltar. Hoy el tiempo ha estado un poquito nublado. Primero estuvo soleado, después lloviendo. Ahora está nublado, que se ve bien bonito. Vamos.